Yeah. Oh ¿Realmente la luna afecta en nuestras jornadas de pesca? Aunque pueda sonar a algo misterioso y trascendental, lo cierto es que sí existe una influencia de la luna sobre la pesca. Ello hace que, por supuesto, repetir una salida para pescar una semana después de la anterior pueda ser mucho mejor, o mucho peor. Para que esto no te ocurra, lo mejor es informarte sobre cómo se van afectadas las mareas y también los peces. ¿Afecta a las mareas? Por supuesto. Todos los cuerpos celestes afectan a nuestras aguas. También el solo un asteroide que entré en órbita durante algunos días. Sin embargo, es nuestro satélite el que más cambios produce debido a que, simplemente, se encuentra más cerca de nosotros. Marea si la Luna ha sabido esto, hay que considerar también que la órbita del satélite es un pelín más larga que la que se da en el giro de nuestro planeta. Esto significa que tanto la pleamar como la bajamar aparecerán y desaparecerán unos minutos más tarde cada día del ciclo lunar. Esto viene a significar que lo que ocurra hoy en tu jornada de pesca a una hora determinada, mañana ocurrirá unos minutos más tarde. Hablamos, y creo que está claro, de si se diesen situaciones idénticas, algo que no puede pasar nunca, pero, vamos, por ahí van los tiros. ¿Influyen los peces? En efecto. El caso anterior podía ser más lógico porque, quien más y quien menos, todos hemos estudiado los cambios de las mareas según la disposición de nuestro satélite. Sin embargo, nada se comenta sobre su influencia en los animales. Al estar su cuerpo, como el nuestro y como el de las demás especies animales, por parte en gran medida, el equilibrio natural de estos se modifica, como también lo hace su masa corporal. Ni qué decir tiene que su comportamiento también variará. La mayor actividad se presenta cuando el satélite está en opuestos, en las fases de luna llena y luna nueva. Serán los momentos en los que más se muevan y, por ende, más alimento busquen. Por supuesto, los cambios más evidentes se dan en las especies que se mueven cerca de la costa, donde más se dejan ver las modificaciones en el agua que la luna provoca. Cuando las mareas son más fuertes, el depredador tiene a acercarse a desembocaduras y costas y a profundizar en los ríos. Cuando la luna, y también el sol, se pone o sale, el metabolismo de los peces se acelera y buscan comida. Inicio blog Pesca deportiva La influencia de la luna sobre la pesca mito o realidad? La influencia de la luna sobre la pesca mito o realidad? Índice. ¿Realmente la luna afecta en nuestras jornadas de pesca? Aunque pueda sonar a algo misterioso y trascendental, lo cierto es que sí existe una influencia de la luna sobre la pesca. Ello hace que, por supuesto, repetir una salida para pescar una semana después de la anterior pueda ser mucho mejor, o mucho peor. Para que esto no te ocurra, lo mejor es informarte sobre cómo se van afectadas las mareas y también los peces. ¿Afecta a las mareas? Por supuesto. Todos los cuerpos celestes afectan a nuestras aguas. También el solo un asteroide que entré en órbita durante algunos días. Sin embargo, es nuestro satélite el que más cambios produce debido a que, simplemente, se encuentra más cerca de nosotros. Marea si la Luna ha sabido esto, hay que considerar también que la órbita del satélite es un pelín más larga que la que se da en el giro de nuestro planeta. Esto significa que tanto la pleamar como la bajamar aparecerán y desaparecerán unos minutos más tarde cada día del ciclo lunar. Esto viene a significar que lo que ocurra hoy en tu jornada de pesca a una hora determinada, mañana ocurrirá unos minutos más tarde. Hablamos, y creo que está claro, de si se diesen situaciones idénticas, algo que no puede pasar nunca, pero, vamos, por ahí van los tiros. ¿Influyen los peces? En efecto. El caso anterior podía ser más lógico porque, quien más y quien menos, todos hemos estudiado los cambios de las mareas según la disposición de nuestro satélite. Sin embargo, nada se comenta sobre su influencia en los animales. Al estar su cuerpo, como el nuestro y como el de las demás especies animales, por parte en gran medida, el equilibrio natural de estos se modifica, como también lo hace su masa corporal. Ni qué decir tiene que su comportamiento también variará. La mayor actividad se presenta cuando el satélite está en opuestos, en las fases de luna llena y luna nueva. Serán los momentos en los que más se muevan y, por ende, más alimento busquen. Por supuesto, los cambios más evidentes se dan en las especies que se mueven cerca de la costa, donde más se dejan ver las modificaciones en el agua que la luna provoca. Cuando las mareas son más fuertes, el depredador tiene a acercarse a desembocaduras y costas y a profundizar en los ríos. Cuando la luna, y también el sol, se pone o sale, el metabolismo de los peces se acelera y buscan comida. Fases lunares y cómo beneficiarnos como pescadores fases lunares. Ahora que ya sabes que realmente sí existe una influencia de la luna sobre la pesca, queda conocer en qué manera afecta en cada una de sus fases, de manera que podamos diseñar nuestra jornada de pesca a la perfección. Fase 1. Luna nueva. La luna nueva ofrece vivas mareas al mismo tiempo que el entorno se encuentra a oscuras por completo. Ello hace que se trate del momento más idóneo para ir a por tímidos depredadores fotosensibles. Dura cuatro días. Día 1 pesca buena durante el día y realmente buena durante la noche. Día 2. Este te ofrece muy buenas jornadas durante el día que mejoran en las horas de oscuridad. Días 3 y 4. Ambos son perfectos para practicar de día o de noche. Fase 2. Luna creciente o visible la gravedad del satélite sobre el planeta es menor, de manera que las aguas se estabilizan, considerándose las mareas como muertas. Como es lógico, resulta el mejor panorama para aquellas especies que gusten tanto de aguas oscuras como tranquilas. También se da en cuatro días. Día 5. Sigue siendo un día de pesca perfecta a cualquier hora. Día 6. Empeora para ofrecer jornadas buenas durante el día y medianas durante la noche. Día 7. Damos un paso más hacia la mala pesca, con días regulares y noches malas. Día 8. Este es directamente malo a cualquier hora. Fase 3. Cuarto creciente. La gravedad de la luna incide un poco más y las mareas se encuentran en momentos muy inestables. Los dos días que le corresponden serán de pesca muy mala, ofreciéndose el mejor panorama durante las horas de sol del día 9. Fase 4. Luna gibosa creciente. Más de lo mismo en este caso, pero con un pelín más de estabilidad en las aguas. Día 11. Pasa a ser malo de noche y se mantiene muy malo de día. Día 12. Sigue siendo malo con sol y mejora a regular cuando este se pone. Fase 5 plenilunio o luna llena a pesar de que la luna llena como tal solo se encuentra una noche, esta fase es la más larga, incluyendo 8 días en ella. En este caso las mareas son altas y vivas, fruto de la mayor presencia gravitacional de nuestro satélite. Ello trae consigo una mayor actividad de la masa marina. Es momento de ir a por especies de los fondos, pues los depredadores no se acercarán con tanta luz. Te irá bien elegir plomos y señuelos pesados. Día 13. Es regular todo el. Día 14. El día es regular y mejora un poquito la noche. Día 15. Es bueno de día y mejor de noche. Día 16. Resulta perfecto en la noche y muy bueno con el sol. Día 17. Es perfecto a cualquier hora. Día 18. Ofrece jornadas muy buenas durante la oscuridad y perfectas cuando sale el sol. Día 19. Resulta bueno en la noche y genial en el día. Día 20. Manteniendo buenas jornadas de día que empeoran al bajar el sol. Fase 6 luna gibosa menguante. La llegada de la mengua del dibujo de la luna en nuestros cielos hace que las mareas vuelvan a ser bajas y muertas, pero hay, sobre todo al principio, más luz. No es buen momento para la pesca, sobre todo, nocturna. Día 21. Es regular para la práctica. Día 22. Empeora durante la noche. Fase 7. Cuarto menguante. La cosa empeora en esta fase en la que ambos días son malos con el sol y nefastos con la noche. Fase 8. Luna menguante o vieja en este punto, nos mantenemos con previsiones malas y muy malas durante los cuatro días que ocupa. Fase 9. Luna negra. Durante la última fase el panorama empieza a mejorar, teniendo dos días regulares y dos buenos.